Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Colaboración cubano-venezolana en la esfera educacional centra jornada vespertina de pedagogía 2013. Inaugurada exposición de artistas de la plástica sobre Fidel. Protagonizan jóvenes universitarios nueva jornada de solidaridad con los cinco. Desenmascaran en Parlamento venezolano actos de corrupción de partido de la derecha. Las expectativas y realizaciones del convenio educacional Cuba-Venezuela y la intervención especial de la representante de la UNICEF ocuparon esta tarde la atención de los participantes en Pedagogía 2013. Pedagogía 2013 reveló este martes, ante sus cerca de 3.000 participantes, los resultados del convenio educativo Cuba-Venezuela. En el año 2005 culminamos con 1.500.000 alfabetizados. A partir de ahí, con el método, por supuesto, el método cubano Yo Sí Puedo, continuamos con el Yo Sí Puedo Seguir. La misión Robinson en estos momentos está en la batalla por el sexto grado y le dio continuidad, prosecución a la misión Rivas, la cual asumió la formación de bachilleres y en estos momentos la formación de técnicos medios y obreros calificados. Lo logrado por estas misiones con la cooperación de educadores cubanos desde hace una década dista mucho de la realidad evocada por la representante de la Oficina Regional de la UNICEF. En su panel se destacó la exclusión a la que están condenados miles de niños en América Latina. Contrastante también con ese panorama, resultan los esfuerzos de Cuba por elevar la calidad del proceso docente. En ese empeño, la isla refleja un incremento en la producción de software educativos. Hay más ciencia puesta en los software y están acompañando las transformaciones del Sistema Nacional de Educación. Pedagogía 2013 reserva para su agenda en los días sucesivos temas tales como la educación física escolar en su condición de fuente de salud, la educación técnica profesional como gestora de proyectos productivos y la reunión de ministros de educación de los países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ludmila Talancón y Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Casa Estudiantil del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría fue sede del acto nacional auspiciado por el movimiento 5 por los 5. Participaron familiares de nuestros héroes injustamente presos en los Estados Unidos. En esta ocasión, la jornada 5 por los 5 aunó la voz de estudiantes cubanos y extranjeros. En ese dominio de las redes sociales también tenemos la red de universidades en solidaridad con los 5, tiene su espacio en el cual estamos ganando nuestro principal campo de batalla, que es llegar al campus de los estudiantes norteamericanos. Porque como universidades al fin creemos que ellos pudieran acercarse un poco más hacia el trabajo que hacemos nosotros y de esa forma lograr que con la presión del pueblo norteamericano se logre la libertad de los 5. El mayor problema que pasa aquí es que la comunidad mundial, mucha gente no sabe en la realidad el problema de los 5, los casos. Es necesario que la gente sepa. ¿Quién son los 5? Trascendió en el acto la necesidad de continuar divulgando la historia de estos 5 cubanos a través de espacios alternativos. Lo que hemos hecho es tratar de utilizar 3 herramientas informáticas. Una es una lista de distribución, que es a la que están suscritos. Espero que hoy terminemos ya con más de 6.000 miembros. Y lo otro es un sitio web. La música, el verso y la palabra confluyeron en una jornada que culminó con la entrega de un mural dedicado a los 5. Yenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó en la sesión de este martes pruebas de corrupción dentro de las filas del partido de derecha Primero Justicia. Cabello solicitó a la Comisión de Contraloría que abra una investigación a la que aportará los elementos necesarios para que se ponga en marcha el proceso. Cabello señaló la necesidad de llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Y el fin de esto es que esto no quede en una investigación aquí en la Asamblea, sino que esto vaya a las últimas consecuencias. Vamos al Tribunal Supremo, a la Fiscalía, donde tengamos que ir para que se tomen las medidas que haya que tomar para combatir la corrupción desde su raíz. Destacó que no se trata de nada personal, sino de llevarle al pueblo la verdad. Y yo quiero
que esta investigación sea desde el nacimiento de ese partido, desde la génesis, desde donde nació, para que vea el país una organización gangsteril. Recordó las pruebas presentadas en la Asamblea contra miembros de este partido. Es la denuncia de una organización mafiosa, de un cartel que ha utilizado la política para hacer negocio. Una vez mostrados los videos probatorios sobre el tema, quedó abierto el debate para dilucidar la necesidad de investigar a fondo a esta organización política. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y el candidato presidencial por el partido Alianza País, Rafael Correa, en conferencia de prensa en Quito, calificó de hecho aislado el incidente ocurrido anoche que costó la vida de dos simpatizantes de su partido. No hay ningún indicio de que esto tenga motivaciones políticas, sino sencillamente un tipo con una demencia temporal que empezó a apuñalar a toda persona que encontró a su paso. En las investigaciones se ha demostrado que el tipo estaba bajo los efectos de alcohol y droga y ya había estado en un centro de rehabilitación para drogadictos e incluso había tenido detenciones anteriores. Quiero agradecer a 5 de los 7 candidatos, incluso hemos recibido llamadas de candidatos opositores solidarizándose con Alianza País por el ataque a sus simpatizantes, a sus militantes, y que han mandado twitters y mensajes pues muy equilibrados, muy ponderados sobre esta tragedia, que es una tragedia no para Alianza País, para el país entero. No ha sido dos candidatos que han tratado de politizar de la forma más baja hasta este hecho de sangre, diciendo que es culpa del gobierno por las divisiones que ocasiona, es culpa de la Revolución Ciudadana. Bueno, el pueblo lo sabrá juzgar en las urnas a esta miseria humana que hasta frente a una tragedia de esta naturaleza pues quiere sacar algún rédito político. Las reflexiones de la insurgencia colombiana sobre la agenda de discusión con el gobierno estuvieron hoy enfocadas en las consecuencias de la política expansionista de los Estados Unidos en Colombia. También hacia el reclamo reiterado de la presencia del guerrillero Simón Trinidad en las conversaciones y la ratificación de que a lo interno de la mesa el proceso de paz se desarrolla de forma positiva y avanza hacia el logro de coincidencias entre las partes. Para el bloque rebelde, la solución del tema de la tierra pasa en primera instancia por revertir la política de despojo que monopolios foráneos, en su mayoría estadounidenses, han acometido contra los colombianos. Frente a ello, las FARC anunciaron que continuarán ampliando sus propuestas de desarrollo rural referentes al ordenamiento socioambiental, democrático y participativo del territorio, el derecho al agua y de los usos de la tierra. Sobre la esperada liberación de los 3 últimos retenidos, los insurgentes informaron. El bloque guerrillero ha pedido una intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja y de colombianos y colombianas por la paz. Entonces tendremos que esperar un poco los desarrollos de este hecho que con toda seguridad conducirá a la liberación de los mencionados. El grupo guerrillero volvió a despejar toda duda de tensión o crisis en la mesa de diálogo. He puesto todo el énfasis en las coincidencias, porque también hay divergencias, pero ¿para qué hablamos de eso en este momento, no? Yo sé, como lo sabe también la delegación del gobierno, que estamos avanzando, que estamos discutiendo en un ambiente muy positivo y con toda seguridad creo que con esto gana el país. El acuerdo mutuo de confidencialidad impidió adelantar especificidades en cuanto a las nuevas coincidencias. Es probable que al finalizar este cuarto ciclo, que entre en su recta final el fin de semana, se conozcan más detalles. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba y Finlandia firmaron hoy en La Habana una declaración política para reanudar la cooperación bilateral. Suscribieron la declaración por la parte cubana el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra Díaz, y por la parte finesa, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el excelentísimo señor Pertti Torstila. La firma del instrumento jurídico responde a la voluntad de ambas partes de retomar la cooperación oficial en todos los ámbitos, reza en la nota leída durante la rúbrica. Resalta que el acontecimiento significa un paso de avance en las relaciones bilaterales entre los dos países.
Finlandia y Cuba habían interrumpido la cooperación bilateral desde que en 1996 la llamada posición común de la Unión Europea condicionara las relaciones con la isla. Maricela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenidos al mundo de los deportes. La partidista cubana Yarislei Silva, subcampeona olímpica, se alzó con el triunfo en el mitin Garrochas Doradas de la República Checa al elevarse sobre 4 metros y 71 centímetros, su mejor resultado en la presente temporada. Yarislei aventajó a las rusas Anastasia Savchenko con 4.66 y Angélica Sidorova 4.50 y muestra estabilidad sobre los 4.65 en sus presentaciones. Así, ha concretado dos excelentes actuaciones en una semana, resultados que la sitúan como una de las favoritas para enfrentar al próximo sábado en Donetsk, Ucrania, el meeting Estrellas de la Pértiga que organiza el ex estelar partiguista Sergei Bubka. Además, este viernes entrarán en acción nuevamente los ballistas cortos Orlando Ortega y Liván O'Farrell. Por otra parte, la participación en varias etapas del circuito norte Centroamérica y el Caribe, incluida una fase en las arenas de Varadero, será el compromiso principal del voleibol de playa cubano en este año 2013. Las renovadas preselecciones nacionales de uno y otro sexos tienen previsto tomar parte en 5 paradas del circuito, que tendrán lugar en varias ciudades mexicanas entre los meses de mayo y junio, mientras la justa de Varadero se disputará en agosto. De acuerdo con el calendario divulgado por Norseca, las lides en tierras mexicanas se organizarán en Tampico, Chiapas, Morelia, Toluca y Acapulco, y constituirán la oportunidad para nuestras duplas de buscar una satisfactoria ubicación en el ranking del área con vistas a la final del circuito, que tendrá por escenario a Aruba. En la clasificación masculina se mantiene como principal pareja la de Sergio González y Caral Peña, mientras en el sector femenino aparecen varias jóvenes muchachas con la vileña Onayami Sinal como la figura de mayor experiencia. Y la segunda fecha del Campeonato Cubano de Fútbol en su segmento de apertura se disputará este miércoles en 8 canchas del país. Isla de la Juventud y La Habana chocarán en Gerona. Pinar del Río recibirá a sus vecinos de Artemisa, mientras Mayabeque se las verá con el Expreso del Centro, que es el actual campeón. Matanzas y Cienfuegos toparán en Calimete y en la ciudad del Yayabo jugarán Santi Espíritus y Ciego de Ávila. Los 13 restantes partidos se desarrollarán en el oriente del país. Las Tunas Camagüey en Manatí, Holguín Guantánamo en Vanes y Granma Santiago de Cuba en Media Luna. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Sergito. Nosotros continuamos con otras noticias del acontecer nacional. La aduana socialista cumple hoy 50 años y en ocasión del efeméride fue cancelado un sello postal en el Memorial José Martí de esta capital. Medio siglo de enfrentamiento al delito en puertos y aeropuertos hacen de la aduana cubana un referente en la regulación del tránsito, el cabotaje, el transbordo, el depósito y la salida del territorio nacional de mercancías, viajeros y sus equipajes. Llegan a este aniversario 50 con el compromiso de realizar un trabajo más sostenido en el combate al tráfico de drogas, armas y otros que ponen en peligro la seguridad de la nación. Y el reto está en ir educando a esa masa joven en la aplicación de estas técnicas con mejor preparación, con mayor descubrimiento. Así ha sido la proyección de estos años anteriores y en el 50 aniversario el perfeccionamiento de todo lo que se viene haciendo ya en la aduana socialista. La red de correos de Cuba pone en circulación a partir de hoy un nuevo sello postal por valor de 1 peso y 5 centavos que sirve de reconocimiento al desempeño de los aduaneros cubanos. En la imagen se estampa una jornada de trabajo en los salones de aduana del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Vamos a tener también a nivel nacional, todas las aduanas tienen desplegadas actividades, tanto políticas como culturales. Hay algunas que han tenido las iniciativas de tener encuentros deportivos. Y en nuestro caso también tenemos y se despliega también un encuentro con todos los que son jubilados de la aduana. Un órgano certero en el control de las fronteras y en la actividad interna vinculada al comercio exterior, ese seguirá siendo un propósito de la Aduana General de la República. El otro y más importante será garantizar la seguridad y protección de la sociedad socialista y de la economía nacional. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la provincia de Holguín se desarrolla un amplio programa de construcción de viviendas para damnificados del huracán Sandy. Un ejemplo es el municipio de Fran País, donde avanza la terminación de una 30 de hogares. El fondo habitacional de la provincia de Holguín fue severamente afectado tras el paso del huracán Sandy por el territorio. Por esta razón, un programa integral de construcción de viviendas aprovecha locales abandonados y otros espacios para beneficiar a las familias afectadas.
En el municipio Holguinero de Fran País se edifican una treintena de hogares con tecnología Sandino de piezas prefabricadas y se terminan nuevas viviendas en lugares que anteriormente estaban abandonados. Nosotros hemos venido adoptando estrategia de ir transformando aquellos locales que en un momento determinado tenían otro encargo social en la conformación de vivienda, que nos va a permitir ir avanzando en la recuperación. Con relación al SANDE, nosotros tuvimos una afectación de 1.038 viviendas. Hoy ya nosotros alcanzamos el 55,3% de la recuperación, con 573 familias ya recuperadas. El programa inversionista de la vivienda en Holguín prevé para el 2013 un incremento de la producción de materiales de construcción, lo que contribuirá a mejorar el estado del fondo habitacional en la provincia. Desde Holguín, Eider Apera y Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este noticiero presentó en emisiones anteriores un reportaje sobre los problemas que persisten en la contratación de los productos agropecuarios. Hoy ampliamos el tema, pues dicha situación afecta a la agricultura y al resto de las ramas de la economía. Al respecto, comenta Talía González. Buenas noches. Sí, en efecto, muy buenas noches. La falta de calidad y el incumplimiento de los contratos ha impactado de forma negativa en la economía del país. Este instrumento ha tenido por años un papel formal que impide muchas veces hacer reclamaciones. ¿Cómo y a quién exigir legalmente que un edificio demore, por ejemplo, 20 años para que se construya si el contrato no dice la fecha de terminación, ni mucho menos los parámetros de calidad? Por otra parte, ¿a quién y cómo demandar que los productos agrícolas, por cierto, deficitarios por estos días, llegan oportunamente y con el precio justo a los mercados? Muchas veces los contratos no establecen claramente lo relativo a la transportación de los productos o las materias primas. Lamentablemente sucede una y otra vez. ¿Quién paga todo eso cuando no está delimitada legalmente la responsabilidad? Por lo visto, cae en terreno de nadie. Lo que sí está claro es que mucho afecta a la economía a nivel global y a la mesa de cada cubano en particular. Los ejemplos son cotidianos, por cierto, más de los que admite hoy la economía. Contratos de ejecución de obras donde no existe un cronograma, ni los materiales que necesita la obra, ni los responsables de edificarlas. Durante el 2012, el Ministerio de Economía, como rector de la contratación, revisó con profundidad más de 100 contratos. Estos, en su inmensa mayoría, incumplieron con diferentes cláusulas. Para poner solo dos ejemplos, en la venta directa de las cooperativas a los hoteles, muchas veces no se había pactado el producto, ni el precio, ni la calidad. Por otra parte, para el transporte público de la capital, se importó un grupo de piezas de repuesto, de las cuales un grupo significativo no contaban con todos los parámetros, por lo que requirieron adaptaciones. Mientras otras no se contrataron en tiempo y por tanto no llegaron cuando se necesitaban. El contrato genera obligaciones, pero no siempre se vela si se cumple o no. ¿Cuántas veces una entidad reclama a otra en los tribunales por la llegada tarde de un producto o por su calidad? Lo más común es que se exija por falta de pago, pero por el resto de las cláusulas incumplidas, no. Un principio básico caracteriza el contrato. Se trata de la igualdad entre las partes, pero no siempre sucede así. En muchas ocasiones, determinadas empresas intentan imponer sus condiciones, aun cuando son injustas. Los problemas estructurales de la economía inciden en esto, pero también el desconocimiento de los derechos en la etapa de negociación. Ahora bien, más allá de la falta de dinero por la que muchas transitan, los problemas de diseño del contrato están en manos de quienes dirigen las empresas, de su capacidad para darle la fuerza que tiene una buena contratación. Las nuevas normas puestas en vigor hace muy poco, más de una semana, vienen a poner fin a la dispersión legislativa en este tema. Incluye casi 300 artículos y regula las instituciones básicas que existen en el mundo en materia de contrato, que antes no se utilizaban. Otro de los elementos novedosos será la facultad de las partes para acordar la penalización por incumplimientos. Es cierto que el contrato no es mágico ni va a dar solución a todos los problemas que tiene hoy la economía, pero sí es un instrumento legal que ampara tanto a las entidades estatales como a las nuevas formas de gestión no estatal, con una participación cada vez mayor en el desarrollo de la economía cubana.
En próximas emisiones volveremos con otros temas de la actualidad nacional. Buenas noches. Muy buenas noches. Marcada influencia de las altas presiones, como les muestro en el mapa del tiempo, sobre todo nuestro archipiélago con tiempo muy estable, poca lluvia, todavía las madrugadas siguen siendo algo frías, pero ya los días como hoy, más bien cálido en todo el territorio nacional, viento soplando del nordeste al este sobre gran parte del país. En una imagen más ampliada del satélite meteorológico que les muestro, observen cielos parcialmente nublados, solo algunos nublados en las zonas de la costa norte oriental, donde todavía mañana pueden persistir. El pronóstico para las próximas horas en el occidente es de un amanecer soleado, con valores mínimos de temperatura hacia zonas del interior y sur, entre los 16, 15 grados Celsius, hasta 18 y 19 en zonas costeras. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura elevados entre los 28 y hasta 29 grados. Como ya les comentaba, vientos del nordeste al este en todo el territorio hasta 25 kilómetros por hora. Para las provincias de la región central, un amanecer soleado con mínimas de 16, 18 grados, pueden ser inferiores a esto en algunos puntos del interior y con valores máximos de temperatura también elevados de 29 y hasta 30 grados Celsius, también con muy poca posibilidad de lluvia. En cuanto a las provincias de la región oriental, todavía pueden ocurrir algunos nublados parciales hacia zonas de la costa norte, soleado hacia el resto de este territorio, con valores mínimos de temperatura entre los 18 y hasta 20 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura que oscilarán entre los 29 y llegarán hasta 31 grados Celsius. Para los próximos tres días, poco cambio en las condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en todo el país y en cuanto a las temperaturas, todavía madrugadas algo frescas y los días cálidos en todo el territorio nacional, aunque a partir del sábado una nueva masa de aire comenzará a influir sobre nuestro territorio, tendiendo a refrescar un poco las temperaturas durante el día. Por tanto, el pronóstico para las próximas horas es de un amanecer soleado en todo el país y un día cálido en sentido general. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta un próximo encuentro. La Fiscalía Anticorrupción Española, que investiga el llamado caso Bárcenas, pidió al gubernamental Partido Popular que facilite todos los pagos hechos en los últimos 13 años a fin de esclarecer el caso. El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, fue llamado a declarar sobre el caso de corrupción que incluye a los representantes del gobierno español. Ante las evidentes acusaciones, el presidente Mariano Rajoy negó su participación. Este martes, estudiantes de colegios públicos se lanzaron a las calles en una huelga de tres días para pedir una educación justa sin recortes presupuestarios. Aprovecharon además la jornada para exigir la dimisión del bloque de gobernantes del PP. Y aviones norteamericanos realizaron este martes hasta 30 vuelos para trasladar tropas francesas y medios bélicos hacia Mali, informó el portavoz de la Secretaría de Defensa estadounidense, Rod Firman. Durante su visita a Mali, el presidente francés François Hollande aseguró que las tropas francesas permanecerán en ese país el tiempo que sea necesario. Expertos políticos y medios de comunicación denuncian que la intervención militar en Mali busca proteger los intereses de las empresas europeas y en particular francesas que explotan los recursos naturales, entre ellos el uranio, que abunda en esa nación. Buenas noches, bienvenidos a este segmento de actualidad cultural que hoy toma por escenario la sede de la Fundación Alejo Carpentier. Aquí hoy se realizó una conferencia sobre la novela carpenteriana Ecue Llambao. El historiador Oscar Zanetti, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2011, conversó sobre la recreación de la industria azucarera en la literatura cubana. La novela Ecue Llambao, de Alejo Carpentier, es una muestra de esa persistencia histórica y cultural. La obra es la primera novela escrita por Carpentier
y data del año 1933. La doctora Graciela Pogolotti, presidenta de la Fundación Alejo Carpentier, participó en este íntimo diálogo sobre literatura e historia. Y ahora continuamos con otras informaciones del acontecer cultural. Entre ellas, pues, la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba dedicó la tarde de este martes 5 de febrero a los 5 héroes. Veamos. A partir de este 5 de febrero, todos los días 5 a las 5 de la tarde, la UNIAC se suma a la campaña en favor de la libertad de los compatriotas antiterroristas. Este martes se presentó el documental Gritos en la pared, historia de un cartel de los realizadores Jesús Pérez Velele y Bárbara Álvarez Rodríguez. El material nos acerca a la creación del cartel del diseñador gráfico Jorge Martel, Obama, Give Me Five, el impacto de este mensaje visual en la sociedad norteamericana y la opinión pública mundial. El artista Jorge Martel, creador de la obra protagonista, aseguró que ver su trabajo reflejado en este guión documental es el hecho más trascendental de su carrera y uno de los más importantes de su vida. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así termina este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta mañana. La inauguración de una exposición de artistas de la plástica sobre el líder de la revolución, Fidel Castro, acaparó la atención de los participantes en la primera jornada de trabajo del Congreso Internacional Pedagogía 2013. El Fidel que conocemos es el título de la exposición inaugurada en el Palacio de Convenciones de La Habana, justo en el contexto del Congreso Internacional Pedagogía 2013. Esta idea surgió para acompañar el lanzamiento del libro de Fidel Fotografía que hemos hecho entre 5 fotógrafos, 2 de ellos ya fallecidos. Artistas de la plástica en Cuba se inspiran en instantáneas del comandante en jefe de los fotógrafos Liborio Noval, Osvaldo Salas, Roberto Salas, Pablo Caballero y Alex Castro. Los pintores se basaron en las fotografías que están hechas y recrearon a las fotos en su forma de ver a Fidel, sus actividades, según cómo ellos lo sienten, según cómo ellos lo ven. Este proyecto no se ha terminado, puesto que varios pintores han querido participar en el proyecto y van a tener la oportunidad de sumarse a este proyecto. Este es decir, que esto va a ser más grande todavía. En la actualidad son 25 pintores, pero hay más fotografía y hay más ganas de seguir trabajando. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el inicio en La Habana de las sesiones de trabajo del Congreso Internacional Pedagogía 2013. La inauguración de la exposición de artistas de la plástica sobre Fidel. La nueva jornada de solidaridad con los 5 que protagonizaron los estudiantes universitarios. Y la denuncia en el Parlamento venezolano de los actos de corrupción cometidos por el partido de la derecha Primero Justicia. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.